Textilán trae para el pueblo venezolano una producción especial de prendas escolares y también dotar a los cuerpos de policías con uniformes de tela hecha en Venezuela, la producción nacional a gran escala con chemises, franelas, monos y uniformes policiales y más. Tenemos la capacidad de producir 2 millones de piezas mensuales aquí hecho en Venezuela. En Venezuela podemos producir. Somos Textilán. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y como siempre desde aquí de tu televisora quiero mandar un saludo a toda la audiencia que ya está conectada por ahí, ya están activos en la plataforma de TV Fan. Quiero saludarlos a todos y a todos, pero también en la señal abierta. De verdad que quiero felicitar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, comandante y jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dado al llegar a nuestra patria una visión de lo que en 10 días, 240 horas de viaje, como él lo dijo, 30 horas nada más descansando, pudo descansar de esas 240, ha dado una visión de llevar lo que es la Venezuela de hoy. A pesar de que tenemos 930 medidas coercitivas unilaterales y 7 órdenes ejecutivas, quiero saludar a las representaciones consulares de este mundo multicéntrico y multipolar, ya que estamos en un nuevo orden mundial internacional. No es casual ver hoy la agenda en China, pero también en el grupo de los 77 más China. 240 horas que hoy uno tiene que ver cómo la energía, lo que somos hoy, en este espacio vital, vemos lo importante que es la Venezuela de hoy. Y está arrancando la 78 Asamblea Anual de la Organización de Naciones Unidas. No podía faltar que hoy veamos cómo está este mundo retumbando, pero lo que es ese sistema alternativo de organización, los BRICS, el grupo de los 77 más China, igualmente la CELAC, Petrocaribe, ALBA, es decir, hoy ante la Organización de Naciones Unidas que tienen dentro del sistema de seguridad de esa visión de lograr por medio de medidas coercitivas unilaterales el Consejo de Seguridad apretar a países como Rusia, Irán, pero también a Venezuela. Entonces hay un nuevo orden internacional que se está organizando y para eso hoy invitamos al doctor David Paravicini. Quiero agradecerle que estemos compartiendo, profesor, analista energético. Lo importante hoy de retumbar con la energía. Muchos acuerdos se llegaron con el tema de los alimentos, de la ciencia, la tecnología, igualmente el espacio. Vamos a formar, vamos a ir, venezolanas y venezolanos, a este espacio, arriba. Pero no podía faltar que hoy arranquemos dentro de esa agenda lo importante de la energía, el tema eléctrico, el tema de nuestros hidrocarburos. Todos estos temas hoy son parte de una agenda internacional importantísima. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. De verdad que estos programas en estos días, me imagino, tanto el tuyo como otros, necesariamente y obligatoriamente tienen que tratar este tema de esta gira del presidente Nicolás Maduro, que por los resultados o por todo ese desempeño que se dio, es obvio que viene, es una preparación meticulosa, muy acuciosa, muy llena de, que atendiendo todos los detalles por los resultados. Es decir, todos aquellos que pensaban que podía ser una gira tipo paseo, tipo digamos de
giras presidenciales, como bueno, se ha visto en otras ocasiones, pues los resultados y el impacto, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial que ha tenido, es relevante. Es como para darle la importancia que le estás dando al tema, ¿no? Siempre es bueno entrar en contexto. Es decir, Venezuela, recordemos que Venezuela ha cumplido periodos de... los últimos periodos son de 100 años, ¿no? Después de lo que fue el proceso de conquista, de la invasión española a estos continentes, lo que llaman el descubrimiento, el proceso de colonización, pasados 300 años, se dio un proceso de independencia. Estamos aquí. Fíjate, ahí estamos viendo unas imágenes de todo lo que es el andamiaje geopolítico que aconteció. Es el grupo Los 77. Ahí está el Ralph Goncalves, quien es en este momento está representando la CELAC. ¿Ah? Y no podíamos nosotros alejarnos un poco de todo eso que está ocurriendo hoy, que ha dejado y que sigue dejando, como usted lo dijo, profesor, el tema de China. Cuando viaja nuestro presidente Nicolás Maduro Moros allá a China, es decir, toda una agenda hoy que tiene dentro una importancia la energía hoy. A pesar, bueno, de que usted no había arrancado. Ese es el contexto que quería compartir con ustedes, porque veamos que esta época que comenzamos es después de un periodo de 100 años de la independencia, de principios del siglo XIX, con el siglo de la independencia, donde se formó un liderazgo, se formó fue la formación de los patriotas. Fue ese periodo de incubación que produjo quizás una de las generaciones más lúcidas y más inteligentes que ha habido, que son nuestros libertadores, nuestra gesta libertadora, que uno ve como esos muchachos, gente joven como Antonio José de Sucre, bueno, nuestros próceres, José Félix Rivas, el libertador, por supuesto, cómo pudieron dirigir un proceso de independencia, de liberación del colonialismo español. Pero 100 años más tarde se produce otro efecto, que es digamos, como una especie de péndulo que se da histórico, y se da el siglo, y se da la Venezuela petrolera, que nace con los Barroso. Es decir, Venezuela es un país rural, muy pobre, muy abandonado, muy inculto, si podríamos, en uno de los países de la América Latina que quizás por los efectos de esa guerra de independencia y las guerras sucesivas quedó en unas condiciones realmente lamentables. Bueno, sucede el evento de los Barroso, Venezuela se convierte en un país petrolero y el capitalismo entra en Venezuela y forma un liderazgo, pero entonces un liderazgo para las petroleras, para las nuevas, para el neocolonialismo, el colonialismo ahora de la extracción de nuestras materias primas a precios realmente miserables y en condiciones de sumisión todavía del país, de un gobierno sumiso, entregado a esas grandes corporaciones petroleras, pero formó un liderazgo. Fueron 100 años, eso fue de principio del siglo XX, en 1921, 1922, pasan 100 años formando ese liderazgo negativo, con liderazgo de entrega, de retroceso, de un país que no solamente fue Venezuela, el concierto mundial, la dominación del imperialismo, y se forma esa cultura de cocopellana, esa cultura de estos gerentes petroleros, de la meritocracia, que es una cultura que es externa a nosotros, una cultura externa a Venezuela. Pero todos estos procesos, que bien reflejados en algún tipo de literatura como la de Orlando Araujo, en Venezuela Violenta, para citar uno de los tantos, tantas descripciones de esa Venezuela rica en recursos naturales, pero totalmente entregada a los intereses de las transnacionales, produce ese cambio 100 años después, ahora, siglo XX.
proceso de cambio y transformación, porque el pueblo lleva a las condiciones de liderazgo del país. Entonces un hombre como Hugo Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías, y comienza un nuevo ciclo, que es el ciclo de la independencia, de la dependencia económica, del abandono total en manos del liberalismo económico, de la entrega a, esa dependencia petrolera, 100 años de dominación petrolera que cumplimos ahora de esos Barroso, y ahora tenemos el proceso de una Venezuela que se edifica sobre sí misma y empieza a construir un liderazgo que es el liderazgo de la libertad. Y todo esto está basado en el tema energético. La energía en el siglo de la conquista fue el oro, la plata, los recursos naturales. En el siglo XX fue el petróleo. Fíjese, profesor. Y ahora en el siglo XXI, ahora estamos en una situación de una transformación, de un cambio energético mundial, una transformación producto del capitalismo, no producto... Claro, el producto de todo un desarrollo de la sociedad en su conjunto, del mundo global, pero que está vinculado al acceso a la energía, al acceso a los medios de comunicación, sistemas de comunicación, y que entonces nos lleva también a un mundo absolutamente inimaginable, con 9.000 millones de habitantes demandando energía, demandando alimentos, demandando bienes y servicios, y que, bueno, hay esa presión. Fíjese, profesor, vamos a ir a una pausa, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Fórmula perfecta, que es referente informativo hoy, con una agenda perfecta y un gobierno perfecto. No es casual hoy que el mundo está construyendo, las naciones están construyendo un nuevo orden internacional. La maduración, creo, a mi criterio, por parte, apreciado profesor, porque esto es una conversación, ¿vale? Con todo el respeto, ¿no? No es casual hoy, como dejamos en ese tema de los Emiratos, pues, países que inciden claramente como Venezuela, amiga, amigo, como Rusia, con el tema energético. No es casual hoy que con esas medidas coercitivas que se le está aplicando a algunos países, otros como que están es ya buscando un nuevo relacionamiento internacional. Y ahí hay sin duda otros elementos, el tema de cómo nosotros comercialmente estamos trabajando, el tema de la moneda. De lastrarnos ese tema de Nixon, de esa imposición del dólar. Son muchas cosas hoy que están retumbando a nivel internacional. Usted nos habló de un péndulo que está dando vuelta en un tablero, del cual en ese tablero, amigas, amigos, con todo el respeto, la Venezuela de hoy es un espacio vital, apreciado profesor. No ese espacio vital que hablaban algunos tratadistas que tienen que ver con una realidad muy diferente a la que es hoy, un espacio vital que es para la solidaridad, para el relacionamiento, para hoy lo que es la paz y la tranquilidad. Sí, bueno, que la otra vez ya habíamos comentado algo sobre el tema ese del espacio vital, ¿no? Porque es que las palabras a veces alguien se las roba, ¿no? Y las asocian, como espacio vital se asocia fue a todo lo que le dio la inspiración al nazismo, claro, para desarrollar su invasión a Europa. Por eso es que le pongo, le agrego esos elementos, para bueno, solidaridad, sí, para todos esos temas que es importante, gracias por eso. Sí, pero hay que buscarle también su referente, claro, su propia palabra para que, bueno,
cada quien asuma su responsabilidad. Así es que... Esa fue una responsabilidad histórica que quienes desarrollaron esa, la Segunda Guerra Mundial, una de las guerras más criminales y crueles que ha habido, bueno, las más crueles que ha habido, terminó con dos bombas atómicas. Uh-huh. Mataron no sé cuántos civiles, un desastre, pero la Segunda Guerra. Y todo tiene su origen en ese, en esa palabra, en el espacio vital que necesitaba la Alemania nazi para su desarrollo. Eso ha, de ser, ha, eso ha resultado un desastre y es parte de lo que está pasando ahorita, porque es la conducta del imperialismo. Tenemos que ver qué es lo que ha conducido estos últimos, ahora 100 o 200 años, porque antes del imperialismo estadounidense estaba el imperialismo británico, y es el mismo sistema que es el que llaman el funcionamiento de acuerdo a las normas y a las reglas dictadas por ese imperialismo. Y es lo que se ha producido, y estamos ante un momento crucial que cabalga sobre el tema energético, que se ha convertido en el tema fundamental de la existencia del ser humano, porque hoy, o antes podía decirse, bueno, para que la garantía de la existencia de la humanidad se basa en que haya agua. Entonces, el agua es la base de la existencia de la humanidad y de la vida en sí mismo. Pero hoy ya no es el agua, es la electricidad. Y aquí lo sufrimos en carne propia cuando hubo un sabotaje contra el sistema eléctrico. El problema del agua no es que no hubiera agua, los embalses estaban llenos, pero como se ha organizado la humanidad, que es organizado en las ciudades, organizado en centros poblados, donde el acceso al agua está relacionado con el tema de la energía eléctrica. ¿Qué pasó? No, fíjese, ahí hay un tema, ¿no? El tema energético hoy, el tema que yo quería también enfocarnos, ¿no? Porque es la realidad de hoy, la realidad global, amigas, amigos. Es hoy una visión de vernos, y con todo respeto, no es por interrumpirnos, ¿no? Ajá. Sino es ver hoy la importancia que tienen potencias emergentes como China, Rusia. Pero ya vamos a hablar de claro, eso. Claro, pero ahí voy, pero para yo centrarnos un poco en esos temas, profesor. Bueno, pero queríamos ver su sapiencia ahí. Bueno, pero es que tienes que, quiero con todo respeto, como dices tú, pero sobre todo con las personas que están viendo el programa, el contexto en que ubicarse. Es un contexto donde está el modelo imperialista del capitalismo, pareciera estar en cuestión. Porque el modelo que está surgiendo desde China, el modelo global mundial, a pesar de que es dirigido por el Partido Comunista Chino, y China se declara socialista, su esquema económico a nivel global mundial es capitalista. El comportamiento de China en el orden económico mundial es dentro del capitalismo. Y el ruso también. No hay que confundirse, no son esquemas de que tenemos que Rusia... la gente asocia que, como también funcionó 70 años la Unión Soviética, asocian la economía rusa o el modelo ruso a un modelo socialista, y no lo es. Lo que sí es un cambio fundamental en las formas de relación entre los países dentro del capitalismo. Eso tiene un problema teórico, de que el capitalismo inevitablemente conduce a sistemas donde el capital impone, porque el capitalismo se mueve de acuerdo a la teoría, a las teorías marxistas, se mueve es por la ganancia. No habiendo ganancia, o sea, o desapareciendo el sistema de ganancia, desaparece el sistema capitalista como tal. Pero es la teoría o la forma que se está exponiendo, el tema de las formas de relacionarse. Las relaciones económicas globales mundiales que están basadas sobre nuevas formas, ese multilateralismo del que tú hablas, de un sistema multicéntrico, pero que hoy está siendo el motor de una serie de transformaciones y que están, como estaba diciendo cuando me hiciste la parada, está cabalgando sobre el sistema energético. Porque a su vez el capitalismo está entrando en una crisis, el capitalismo global, y para poder obtener mayor acumulación de capital o mantener las tasas crecientes de acumulación de capital, necesita cambiar el sistema energético a un sistema energético en que las inversiones se den en los...
en energías alternativas, eliminar el sistema de del derecho universal a la energía, que es una de las grandes conquistas de la humanidad, así como se declaró que el agua era un derecho, el acceso al agua limpia, constante, era un derecho humano universal, la energía eléctrica también se convirtió en eso. El capitalismo está tratando de darle una vuelta a esa tortilla, decir no, que la energía es para el que pueda pagar y acceder a ella. Y por eso impulsa hoy una transformación, o está diciendo que está un proceso de transición de energías de los hidrocarburos fósiles, líquidos, sólidos y gaseosos, hacia las energías alternativas, porque además dice que es el derecho soberano de cada quien de acceder al tipo de energía que quiere. Y estos están produciendo unos cambios que está llevando de nuevo entonces el petróleo a unos precios que en sí mismo garantizarían las inversiones en el área de las energías alternativas, que ya no pueden ser subsidiadas a partir del Tesoro estadounidense, que fue la que financió las energías provenientes de del fracking. Es decir, formas de acceso a fuentes de energías primarias, como es el petróleo del fracking, cuyos costos no podían ser sostenidos en el mercado. Y eso originó una guerra de precios que hubo en el año 2014, se reflejó, y donde hubo una caída estrepitosa pues, de los precios del petróleo en el mundo. Y desarrolló una guerra económica que desarrollaron los países árabes, viendo que eran los principales objetivos militares de la guerra económica energética de las grandes transnacionales petroleras, que su objetivo era destruir a Arabia Saudita y a la OPEP en su conjunto. Esto produjo en paralelo también un país productor y exportador de petróleo, como el caso de Rusia, llevar a que fortaleciera su alianza con los países de la OPEP, y de 2014, aunado a los conflictos de la guerra civil que desarrolló la OTAN para tratar de abatir a Rusia y ocuparle sus espacios petroleros y gasíferos, produjo la anexión o la incorporación de Rusia a la OPEP, para OPEP Plus, la OPEP Plus, que se consolida en el año 2016, y hoy le da la fortaleza que le está dando a un bloque energético que no solamente el OPEP Plus, sino tal como tú has mencionado ya en dos oportunidades, que produce por fin, es decir, a quienes estamos observando las conductas de Arabia Saudita en el mundo petrolero, en el mundo energético, en el mundo del capital, finalmente ha entrado en un bloque francamente del lado de los países, digamos, del tercer mundo en vías de desarrollo, y no en esa ambigüedad que se manejó. Todavía el discurso de Arabia Saudita, lo vemos en su propaganda que produce el rey saudita, que con la pretensión después de convertir a los países árabes en las potencias mundiales capitalistas. O sea, sigue siendo, pues, esto es la misma lógica del capital, de cómo entonces concentrados en unos países se convierten en centros de poder. Pero estamos justamente viendo este desarrollo de cómo países emergentes que han logrado consolidarse en formas de alianzas multipolares y no de un sistema bajo reglas y normas establecidas por el imperialismo estadounidense, que no es otro que la continuación del imperialismo británico, que no fue otro que la continuación del imperialismo español y francés, o esa combinación de ese imperialismo, pero que hoy llega como al cuestionamiento de esa forma de capital, pero está en el cuestionamiento también del acceso a la energía y de ese planteamiento de que la energía, el que pueda acceder a ella es el que pueda pagarla, y que aquellos que no tengan, pues queden afuera. Y eso quiere decir que aquellos que no tengan acceso a esa energía tampoco van a tener acceso al agua. Estamos en un cambio global, y por eso es que también, paralelo al discurso que hemos estado oyendo, también se está hablando, hay ya manifestaciones abiertas donde el exceso de población ya. De manera abierta se habla que las epidemias, que las pandemias
van a ser generadas y van a ser sucesivas. Hay gente que está hablando de provocando situaciones sobre las guerras, sobre guerras nucleares, que sea, hablando del exceso, hablan ya de miles de millones de seres humanos sobre la Tierra que sobran. Es decir, que no hay, hay que organizarse de una manera diferente, y para esto entonces, digamos, no les importa absolutamente, no solamente que no les importa, sino que es un plan deliberado y determinado para ir hacia una liquidación de la sociedad, de eliminar población, de imponer una forma económica en que solamente puedan acceder a servicios como la electricidad, el agua, el transporte, etcétera, todo, solo aquellos que puedan pagarlo. De manera que esa es la situación de transformación. Venezuela, en medio de esto, es una pieza fundamental, porque la hora de la verdad, esta tesis de que las energías, que estamos en un proceso de transición y que vamos a un sistema de que solamente van a estar en el mercado las energías renovables y que solamente van a poder acceder a ellas, que puedan pagarlo, es una mentira, puesto que la sociedad, el mundo en su conjunto se niega, no solo que se niega, sino que además se reafirma sobre los derechos universales, sobre el acceso a la energía, al agua, y cada vez ampliar estos derechos. Esa es la batalla, una batalla social, una batalla que está en lo más profundo de la esencia del ser humano, de la sobrevivencia ante la idea destructiva del capitalismo y de solamente preservar a una élite con una mínima o la parte necesaria que tiene de esclavitud o de esclavo o de trabajadores a un mundo multipolar, multicéntrico, donde haya la cooperación y las ganancias mutuas, que es el otro espacio de estar, pero que a su vez encierra en sí mismo una contradicción, porque el capitalismo funciona con base a la ganancia. El capitalismo lo hablando como sistema de producción social, no de las relaciones capitalistas, de una ganancia aquí, de un negocio, estamos hablando como sistema que es el que hoy se impone y el que hoy está defendiéndose de esta situación global que, como te digo, se plantea en dos: en el mundo emergente, que necesita nuevas formas de relacionarse, y una crisis energética generada por la crisis del capitalismo, por el agotamiento de las tasas crecientes de acumulación de capital. Fíjese, profesor, es importante todo esto porque yo pongo potencia en emergente, del cual está China, Rusia, y le agradezco toda esa explicación, porque China, un gran gigante económico. Capitalista. Para afuera. Claro. Para adentro. Entonces es el socialismo que nadie había visto en el mundo. Claro. Nadie había visto a alguien como algo que me gusta, me gusta ese debate, me gusta esa apreciación. Y Rusia, una gran potencia energética, que capitalista. Hoy, capitalista también. Pero dentro de esa visión está una Venezuela que tiene 930 medidas coercitivas. Socialista. Entonces Venezuela es socialista. Ah. ¿Cómo nos explicamos eso? Ah, pero dice, por el sistema venezolano, bueno, es capitalista. El sistema económico venezolano es capitalista, con una dirección política hacia el socialismo, que la trajo el presidente Chávez y la continúa el presidente Maduro. Claro. Ahora, esa contradicción, ¿cómo se resuelve? Es la batalla que hay, es la batalla cotidiana, pero por fíjate, eso que no hay gasolina, por eso que tenemos problemas del transporte, problemas de la salud, por eso que tenemos las sanciones, porque esa pretensión de Venezuela de construirse sobre la base de la equidad social, del acceso de la población a los derechos universales como estos que estamos hablando, acceso a la energía, al agua, a la salud, a la educación, que son derechos dentro del socialismo, porque dentro del capitalismo no. Dentro del capitalismo es lo que sostienen el caso de la Machado, o esto que hablan es de que todo va a ser privatizado, que el que no tenga dinero para pagar educación, que no estudie. Pareciera que fueran esas personas pagadas por esas transnacionales. Bueno, pero es que es un sistema que funciona y es una colonización de la mente. Son mentes colonizadas. Esa aparente superioridad que muestran, porque son de la alta alcurnia, porque son los amos del valle, porque son quienes siempre estuvieron en el poder en Venezuela, pues muestran una pobreza mental y una debilidad
puesto que no tienen nada que proponer ni nada que alternativo que ofrecer ante la crisis mundial que está a los ojos de todo el mundo. No solamente está a los ojos de los estudiosos, el mundo entero está viendo la crisis climática, está viendo las crisis de la pobreza y la miseria, está viendo los problemas de esta gente que salen decenas de miles de la pobreza y la miseria de África, que son las estas poblaciones que están, bueno, migrando. Entonces, esa crisis que está a la vista de todo el mundo, bueno, esta oligarquía, estos oligarcas, la forma de resolverlos es de la reducción de la población. Sobran los viejos, entonces las personas mayores, ya en España, es un caso crítico que hay ahora, la que es gobernadora de Madrid, que es del Partido Popular, un partido de ultraderecha español, que bueno, mandó a morir a 7.000 ancianos en el proceso de la pandemia hasta que hubo el COVID. Y abiertamente hablan de que los viejos tienen que morir, se den un espacio a los jóvenes, suicídense, prácticamente están llamando a que... O sea, la fórmula del capitalismo es que todo recurso estatal, todo recurso energético vaya a quien pueda, a quien están acumulando capital a través de negocios que cada vez son más y más negocios que restringen el acceso, excluyen a la gente, liquidan la sociedad, liquidan el ambiente, porque son todas inversiones cuya naturaleza de la ganancia lleva hacia la destrucción. Vamos a ir a una pausa, profesor. ¿Cómo no? Fíjese. No, me pareció importante toda esta reflexión que usted nos está dando. No es casual hoy, amiga, amigo, que en ese nuevo orden internacional, global, es la energía hoy parte fundamental de esta situación que vive el mundo. Por eso es que hoy era importante, ¿no?, gravitar que hay una Venezuela que tiene una vitrina hoy que la lleva nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, porque yo también quería ver que es importante lo que ha traído de China, de esas reuniones bilaterales que existió ahorita en el grupo de los 77. Quiero agradecer, ya estamos viendo unas imágenes de lo que son los BRICS, una alianza estratégica del cual hay hoy un nuevo modelo civilizatorio en esa construcción de un Estado global diferente. Pero son esos temas hoy que estamos discutiendo, y es la Venezuela de hoy, una Venezuela que irrumpe contra las medidas coercitivas, irrumpe contra las órdenes ejecutivas, es decir, hay un gobierno que está por la medio de la diplomacia bolivariana construyendo un modelo civilizatorio, como lo dijo nuestro invitado, que a lo interno y a lo externo es un socialismo estratégico, un socialismo que hoy tú eres parte de esta visión. Todas y todos los que nos miran, quiero saludar a nuestra militancia, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿vale? Una militancia que está irrumpiendo, trabajando, enfocándose en lo pequeño, en lo cotidiano, pero también el que me mira, que no pertenece a nadie. Estamos ahí activos porque es referente informativo que busca llevarte información, pero también dentro de la profundidad del caso que estamos hoy tratando, como son un sinfín de invitados. Y quiero agradecerle, profesor David, ese acompañamiento que nos está dando hoy. Vamos a irnos a una pausa.
Bueno, volvemos. De verdad que no es poca cosa hoy lo que está retumbando con la multipolaridad hacia un nuevo orden que desde en horas se van a ver el tema de los 78 de asamblea, la 78 asamblea anual de la Organización de Naciones Unidas. Pero estos antecedentes que hemos estudiado hoy con nuestro profesor, un analista energético, David Paravicini, como lo es en esa multipolaridad, la fortaleza que hoy tienen los BRICS, el G77 más China, la CELAC, que es un proyecto estratégico que en esa arquitectura construyó nuestro comandante supremo Hugo Chávez y continúa hoy, en especial nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Pero queríamos aterrizar un poco China, la visita de nuestro presidente, una visita de alto nivel, amigos estratégicos y aliados estratégicos en confianza para ir construyendo una fórmula de relacionamiento que va con muchas, muchas ventajas para ambas naciones, profesor. Sí, la consecuencia, digamos, ya para nosotros, para los venezolanos y las venezolanas, tiene que ver en que el presidente ha podido, entonces en estos años y en medio de todas estas circunstancias, tal como en los discursos que pudimos oír tanto del presidente Nicolás Maduro como el presidente Xi Jinping, y que fue acelerado por todos estos procesos que se dieron con el tema de la pandemia y el tema energético, o sea, cambio climático, transición energética y el tema de la pandemia. Son tres elementos que aceleraron los procesos o actuaron de catalizadores para que esta contradicción entre estos países emergentes que se expresan en los BRICS, Venezuela, que es con el presidente Chávez, con ese liderazgo que asume Venezuela en la propuesta de enfrentarse al imperialismo. Recordemos el programa del presidente Hugo Chávez en la reunión de las Naciones Unidas, donde denunció a los Estados Unidos y le dijo que aquí huele a azufre, y denunció al demonio mismo que era Estados Unidos en esa asamblea de las Naciones Unidas. ¿Cómo se expresa hoy en materia energética, además? Son tres acuerdos fundamentales que tienen una característica que no solamente es de los acuerdos de gobierno a gobierno, que son la forma tradicional, sino que son de relaciones con el Partido Comunista Chino. Es decir, son relaciones políticas que, por supuesto, con el respaldo del Partido Comunista Chino y del presidente de China, no solamente eso, sino que son convenios con Shanghái asociados a proyectos energéticos para desarrollar en el estado Carabobo. ¿Y en el estado Carabobo por qué? Porque es la fase industrial, fíjate que no es la fase de extracción de materias primas, sino que tiene que ver con la cuestión energética. Es decir, es la transformación. ¿Qué tenemos nosotros en Carabobo? Tenemos las refinerías, tenemos la petroquímica, y está asociado con Shanghái, siendo uno de una provincia de las más desarrolladas económicamente de China, con altísimos niveles tecnológicos, y que le permitiría entonces el estado de Carabobo, con esa plataforma o esa base económica energética que tenemos, esa base material, la refinería, la petroquímica y todo un parque industrial altamente desarrollado de industrias ligeras y livianas y medianas que producirían todos los efectos de transformación. A su vez, el tema que tiene que ver con Anzoátegui y Monagas, que es donde están hoy las reservas de petróleo liviano y mediano, también de los extrapesados, pero livianos y medianos, y asociados entonces al tema agrícola, que era una visión que siempre tuvo el presidente Chávez, y decía que los estados orientales, petroleros, tenían esa doble dualidad, donde las tierras extraordinarias del estado Monagas, las condiciones hidrometeorológicas, es decir, esas condiciones tan particulares que tiene esta región desde el punto de vista climático, y que le permite entonces ser una potencia agrícola vinculada a su potencia como país, como estados productores petroleros. Por supuesto, la tercera es La Guaira, como un centro ya de inversión de negocio y de esas características de La Guaira, que van a tener
esas tres condiciones. Y entonces el tema energético tiene un papel predominante allí. Pero fíjese, profesor, usted fue constituyente. Sí, señor. Usted fue constituyente y voy con una pregunta. Las zonas económicas especiales, la ley antibloqueo, son parte de un esquema de planificación estratégica que maneja el presidente para operacionalizarla ahora a alto nivel con un gobierno que tiene tecnología, tiene músculo y con un empresariado que podemos nosotros, el venezolano que nos está viendo ahorita, que le ha hecho llamado de atención, podemos hacer toda una alianza para arrancar un nuevo modelo estratégico contra las medidas coercitivas y las mal llamadas sanciones. Bueno, justamente, usted como es constituyente, yo no, me veo ya más allá. No, que en la constituyente, claro, nos tocó un periodo, uno, el de la paz, el de conseguir la paz en Venezuela. Recordemos los eventos que estaban pasando en 2016, 17, y que llevó el presidente Nicolás Maduro a una medida audaz desde el punto de vista político, convocar pues al pueblo a que decidiera, pero a su vez también la necesidad cada vez más evidente y más acuciosa de ir hacia el modelo de una Venezuela, de la Venezuela productiva, porque la Venezuela rentista no es que no produjera, pero se concentra la producción en la extracción petrolera, en un país extractivista, donde concentra su actividad económica en la actividad petrolera y a partir de allí, entonces el Estado-nación paternal distribuye ese recurso. Por supuesto, en un sistema capitalista con una oligarquía tan atrasada, tan depredadora como la oligarquía venezolana, bueno, se apropiaban de ese recurso más que el capitalismo transnacional se apropiaba, porque son riquezas petroleras y lo hacía a través de PDVSA, pero ahora se plantea la necesidad de la Venezuela productiva. Chávez, el presidente Chávez siempre buscó fórmulas de tratar de cómo crear las zonas que permitiera ir hacia lo que él llamaba el equilibrio económico, no fuese una actividad económica concentrada nada más en la extracción de petróleo y lo demás derivaba como anexo, sino que de igual a igual o de tú a tú la economía petrolera y la economía no petrolera estuviesen vinculadas con, y la fórmula era la zona de la zona, pero también con la vinculación de un pueblo productor comunero y comunal, y hablaba de las comunas productivas y de los consejos comunales productivos, que le permitiera entonces el ejercicio también de una nueva fórmula de la democracia participativa y protagónica, que donde puede expresarse es en el hecho productivo, no es en el hecho de la vida en la alcaldía o en la vida en la comuna, sino es la vida en producción, un territorio organizado, productivo, que es necesita entonces también buscar el equilibrio en lo político para poder hacer ese ejercicio. Entonces, eso, las zonas económicas que ya tuvieron una primera visualización con el presidente Chávez para tratar de crear los desarrollos de las comunas productivas, pero hoy ante las medidas coercitivas es una fórmula también de crear centros en que pueda venir inversión, pueda llegar inversión extranjera, en este caso China, rusa o de cualquier otro país que quisiera venir. Por supuesto que estamos excluyendo ahí a los Estados Unidos y estamos excluyendo a Europa, porque siguen queriendo imponer el modelo de que las inversiones solamente van a ocurrir si cumplimos las normas y las reglas que impuestas por ese imperialismo, que ya está de capa caída, está de regreso, está, ya no tiene retorno, no tiene posibilidades de recuperarse. Si quizás si hubo algo que quedó de manifiesto con esta visita del presidente Maduro a China y a su gira, es que el espacio está siendo ocupado, no un espacio por el que está buscando un cliente o que está buscando algunas condiciones, que las amenazas de los Estados Unidos de que si no se les entrega, si no se cumplen sus reglas y sus normas, nos van a seguir castigando con las medidas coercitivas. Bueno, esos castigos o esas amenazas se van a quedar ahí, puesto que otros países, otros capitales, otras naciones están interesadas, ven interés en el desarrollo de Venezuela, y en este caso con China, además hay una alianza política más allá de las alianzas de países
normales, digamos, que se dan, sino que hoy están selladas y así se ve pues los discursos de los compromisos para llevar a Venezuela adelante con estas condiciones en las que se están llegando estos acuerdos. Estos acuerdos que van seguramente a tener sus expresiones de manera muy inmediata. ¿Y por qué digo de inmediato? Porque Venezuela es un país pequeño. Veamos en China, cuando el presidente visita Shanghái y el presidente y el gobernador de Shanghái o el alcalde de Shanghái, que es además el secretario general del Partido Comunista en esa región, y le dice que Shanghái tiene 25 millones de habitantes, es decir, la población de Venezuela está en esa ciudad. Nada más ahí. Pues. Pero no solamente eso, sino que además es una de las ciudades que ha tenido el mayor desarrollo económico, donde están concentradas grandes desarrollos de tecnología, que todas aquellas que pudieran vincularse con un espacio como el Estado Carabobo, porque si Venezuela tenemos 30 millones, el Estado Carabobo no llega a 2 millones de habitantes. Es decir, va a crear y está creando aquí en Venezuela también una movilidad de los sectores, también los sectores del capitalismo aquí nuestro, de nuestros comerciantes e industriales y pequeños y medianos productores, de movilidad hacia interesarse en acceder a nuevas fórmulas. Va a haber aviones que vuelan directo a China, va a haber aviones que vuelan directo a África, es decir, todas las limitaciones que le han puesto a Venezuela durante estos últimos 10 años están siendo abatidas, rotas, sin posibilidades de que sean revertidas. El ejercicio soberano de las líneas aéreas chinas, que no es propiedad privada, que es propiedad del Estado chino, deciden venir a Venezuela. No le pueden aplicar ninguna sanción. ¿Qué sanción le van a aplicar? Bueno, ya se las han aplicado. Ya China, no solamente Venezuela tiene medidas coercitivas, ilegales, sino también China se las han aplicado. El caso de cuando Donald Trump comenzó en la guerra contra China y empezó a aplicarle aranceles a los productos chinos para tratar de obligar a China a que renunciar a producir ciertos elementos y componentes que tienen que ver con los elementos fundamentales en las tecnologías chinas. Pero eso, vamos en una pausa, de verdad que me alegra toda esta apreciación, porque y con usted, que tiene todo un bagaje como docente universitario, casi 40 años estudiando lo que es el tema de la energía y el impacto positivo, con profundidad, con planificación estratégica, como lo decía nuestro presidente en su programa, que dio una lectura perfecta, mi comandante. Es lo importante hoy de lo que es un desarrollo comunicacional de lo que se hizo, 240 horas, ¿eh? 30 horas nos decía que había podido descansar, y son ese impacto que va a generar a todas y todos los venezolanos. Es decir, como usted lo dijo al principio, no fue hacer turismo, sino fue previa agenda a una planificación de lo que hoy requiere nuestro país, una movilización completa del aparato productivo, diversificado. Cuando usted era constituyente, yo me recuerdo que lo entrevisté y había que ir construyendo los 18 motores de agenda económica. Te vino por aquí, yo me recuerdo. Sí, ¿cómo? Profesor invitado del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación. Quiero saludar a nuestro general Serpa, nuevo director del IAESEN. Saludo a él, por supuesto, a nuestro mayor general Feli Osorio Guzmán, rector de nuestra Universidad Militar Bolivariana y viceministro de Educación para la Defensa. Vamos a irnos a una pausa. Te invitamos a formar parte.
estamos en el campo de coche todos los días. ¡Somos Este! Volvemos con los balances. No es poca cosa hoy lo que hemos estado trabajando, que es alternativas que están hoy desarrollándose ante un nuevo orden internacional para relacionarnos. Hemos hablado de los BRICS, de lo que ocurrió ahorita en Cuba, el G77 más China. Igualmente el G20 se reunió por allá y estaban todos esos países que lo que menos quisieron tocar es el tema de la operación de Rusia contra la OTAN, porque estaban prácticamente varios países y estaba Estados Unidos ahí. Pues son detalles hoy de lo que ocurre y lo que va a ocurrir en estos días con la 78 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Pero me ha gustado el tema, profesor, porque también le hemos dado vida a algo que es importantísimo para nosotras y nosotros los venezolanos, para todas y todos. Lo importante de tener un ex constituyente, un analista petrolero, un docente en lo que es el área energética, un estudioso de todo lo que es la energía. Y hoy yo quería tener como balance, dentro de todo este relacionamiento internacional que ocurre, lo que es la multipolaridad y la multilateralidad que existe hoy, lo importante de la política que está desarrollando el gobierno bolivariano, no nada más en China, que es importantísimo lo que hemos hablado, sino que llega al grupo de los 77 y fueron relaciones bilaterales con diferentes gobiernos, diferentes representaciones. Es decir, hoy podemos decir que la agenda diplomática que dirige Nicolás Maduro Moro, es la agenda perfecta. Usted como estudioso de todos estos temas, profesor. Bueno, estudioso y curioso también de... Disculpas. No, porque el tema de las relaciones internacionales fue un tema fundamental en la política que trajo el presidente Chávez cuando llega a... cuando el pueblo venezolano lo lleva al gobierno aquí en el año 1999, con las elecciones del año 98. Y es como la visión acertada del presidente Chávez de que los cambios que pueden producirse en Venezuela o en los países subdesarrollados tiene que ver con romper ese unilateralismo impuesto por los Estados Unidos en el mundo, y no por Estados Unidos, sino por el imperialismo, porque antes fue el imperialismo británico y después fue el imperialismo norteamericano como continuación de una forma de dominación según normas y las reglas que llaman ellos. Es muy importante que esta visión que el presidente recibió, el presidente Nicolás Maduro, recibió un entrenamiento directo del presidente Chávez durante 6 años que fue su canciller. Pero también hay otro aspecto fundamental que del viaje del presidente a China, que yo invito a que oigamos los discursos, las exposiciones que hizo el presidente Maduro en cada una de estas reuniones que tuvo en las 3 provincias estas que visitó, más la reunión que tuvo con el propio presidente Xi Jinping, que el presidente habla que el Venezuela se apoya fundamentalmente en el desarrollo de sus fuerzas productivas. Convirtió este argumento del desarrollo de las fuerzas productivas en un elemento continuo, de una continuidad y de punto de apoyo de su discurso y de el fundamento en el que se apoyaba para, bueno, para hacer lo que estaba haciendo, para llevar los acuerdos que estaba llegando, para comprometerse con el Partido Comunista Chino, para comprometerse para los compromisos de gobierno a gobierno. Y que en este caso, pues el desarrollo de las fuerzas productivas, recordemos que las fuerzas productivas están fundamentalmente son el capital, el trabajo, la infraestructura, es decir, todo aquello que son los componentes que permiten que haya la producción de bienes y de riquezas materiales para los seres humanos. Pero en este caso estamos hablando de que el presidente también en Venezuela ha
ha avanzado muchísimo. Como constituyentes aprobamos inclusive la ley de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, que es la fórmula en la que el presidente Chávez al inicio, con los consejos socialistas de trabajadores que fueron creados y están inclusive se incluyeron en la ley de trabajo en su momento, pero que el presidente Nicolás Maduro los lleva en el año 2016, los lleva a un hecho ya como el hecho concreto para el desarrollo, tal cual como tú lo recordaste hace unos minutos cuando lanza los 14 motores y que ahora son, vamos por 18, 19 motores, pero que habla de, acompaña en los procesos de unas nuevas formas de organizarse sobre el territorio y sobre y la convocatoria a la producción de acuerdo a los motores, y una forma nueva de organizarse los trabajadores en los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. De manera que este avance de que se llama de las fuerzas productivas tiene que tener ahora su correlato, porque hay que incorporar como fuerzas políticas reales al proceso productivo a los trabajadores y las trabajadoras organizados. Esto se ha avanzado. De hecho, ya hay una movilización en todo lo que respecta a las renovaciones de las directivas sindicales, de los sindicatos de la industria petrolera, de la petroquímica. Ya hubo una elección y se hizo una, ya se renovó la organización sindical, y el presidente, el nuevo presidente de PDVSA, Tehechea, con el presidente de la del sindicato de la petroquímica, Guerrero, José Guerrero, ya empiezan a haber propuestas de cómo organizarse frente a estas nuevas, a estos cambios mundiales del capitalismo mundial, abandonando el sistema de reglas y normas del imperialismo decadente estadounidense, a nuevas formas de organizarse, tanto en la relación entre países como entre las fuerzas productivas que actúan sobre el hecho de producción. Este es otro aspecto importantísimo que creo que tenemos que hacer el seguimiento, que Venezuela también tiene un liderazgo con respecto a esto. O sea, no hay otro país del mundo donde los trabajadores y las trabajadoras de las industrias petroleras se estén organizando con una propuesta de ser factores decisivos, no un factor de producción, sino ser fuerzas productivas reales actuando con decisión política sobre los procesos. Esto es algo novedoso mundialmente. Llamo la atención en este espacio tuyo de este programa. Ha traído en varias oportunidades a quienes están liderizando dentro de los sectores de los trabajadores petroleros, están liderizando estas iniciativas, que por supuesto están luchando contra un mundo que no quiere, que quiere desaparecer, el mundo de la Central Única de Trabajadores Petroleros, la vieja Federación de Trabajadores Petroleros, conforme a la vieja medida, a la medida imperialista de organizarse en el trabajo, a nuevas fórmulas que se están proponiendo y que hoy tienen toda una autopista enfrente, la autopista del mundo entero. Vamos a seguirlos invitando, profesor, vamos a seguirlos invitando, aquí estamos a la orden, porque es la realidad, es lo nuevo, son los consejos productivos de trabajadores. En un mundo que está cambiando de modelo de patrones energéticos, claro, en modelos de patrones de relaciones entre países, y que además el motor de esto es un país como China, que si bien su forma de vincularse en el mundo es a través del capitalismo como tal, China practica, la dirige el Partido Comunista, y se apoya en el marxismo para interpretar las realidades y fijar su forma de relación. Nos quedó el programa corto, profesor, nos quedó el programa corto, pero muy bueno eso, porque hemos hablado varias tendencias. Esa es la dirección del que va el mundo. Fíjese. O sea, el mundo va dirigido bajo fuerzas que han tenido éxito en la interpretación de una realidad, desarrollaron sus fuerzas productivas y hoy dominan y dan pautas al mundo entero de cómo producir y cómo relacionar. Fíjese, ahorita nos vamos a ir, de verdad, por el día de hoy. Quiero agradecerle a todas y todos, de verdad, por todo esta sapiencia que nos ha traído el doctor. Esperemos que nos veamos en otra oportunidad, de verdad, pero nos vamos ahorita con la revista del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, que está ahí, fíjense, nada más y nada menos, ¿no? Aquí estamos hablando ahorita de lo que es el 6CPC, aquí está la comisario jefe Angeli Romero,
cosas que hacen bien. Igualmente esclarecido el homicidio. Mire, se sigue trabajando en la inversión hoy del gobierno bolivariano. Acto de recepción de cargo y transmisión de mando en las redes. También el tema de la recreación de las hijas y los hijos de los que componen ese cuerpo criminalístico estratégico para la nación. Saludar igualmente tres ponencias en materia criminalística de alto nivel. O sea, todo esto va concatenado hoy con el desarrollo estratégico de la seguridad ciudadana. 6CPC asistió al acto central en conmemoración al aniversario de los 100 años de Interpol. Un sinfín de actividades que hoy son referentes de lo que es hoy el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.